Hola, mi nombre es Rafael Antonio Balart Gimeno, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y junto con otros compañeros del Grupo de Innovación de Prácticas Académicas te vamos a presentar este screencast centrado en el entorno de trabajo de LAMEX, un software para análisis de laminados de material compuesto. Al finalizar el estudio con este screencast, serás capaz de distinguir el entorno gráfico de LAMEX, así como el explorador de proyectos, identificar el acceso a las distintas herramientas e iconos con las distintas funcionalidades que ofrece el software. Finalmente, serás capaz de actualizar periódicamente el LAMEX con nuevos módulos y plugins. El índice de contenidos es el siguiente. En primer lugar se muestra el entorno gráfico de LAMEX. A continuación se muestra el entorno de trabajo de LAMEX dividido en tres apartados. El explorador de proyectos, la parte correspondiente a las propiedades de los materiales o laminados y el área de trabajo donde se muestran los cálculos, gráficos, análisis, etcétera, con distintas pestañas. Finalmente se describirán las distintas herramientas del menú principal, centradas en el estudio de fibras, materiales, vistas, exportación, herramientas, ventanas y ayuda. Cuando accedemos por primera vez a la aplicación de LAMEX, observamos que tiene el mismo entorno gráfico que cualquier aplicación de Windows, con un menú principal con distintos elementos desplegables. Justo en la parte inferior, un menú, una barra de iconos, algunos de los cuales ya están activos desde el comienzo de la aplicación y otros se irán activando a medida que se vayan ejecutando distintas acciones en la herramienta LAMEX y a continuación observamos la ventana principal que está dividida en tres grandes zonas. Una primera zona corresponde al explorador de LAMEX, que es quizá uno de los elementos más importantes de la aplicación, ya que en ella se mostrará la estructura de todo lo que vayamos desarrollando con la aplicación, tanto en el desarrollo de fibras, matrices, modelos micromecánicos de materiales, laminados y todas las opciones que activa el desarrollo de laminados y finalmente la realización de optimizaciones. En la parte inferior disponemos de una ventana relativamente pequeña donde se irán mostrando las propiedades de los materiales, de los laminados, de las optimizaciones que vayamos desarrollando. Destaca fundamentalmente el área principal de trabajo, que es la de mayor extensión de la aplicación, donde se irán mostrando los distintos cálculos, gráficos, representaciones, etcétera, que permite la herramienta LAMEX y que aporta una gran base para el diseño o prediseño y cálculo con materiales compuestos. Con relación al menú principal, es importante destacar que, como toda herramienta de Windows, dispone de un elemento fichero en el cual podemos desarrollar un nuevo fichero, abrir un fichero ya existente, incluso permite importar ficheros de versiones anteriores de LAMEX, concretamente la versión 1.1, y también están activas las opciones de grabar, grabar como, así como definir las características de la página para llevar a cabo la impresión de los distintos informes. A continuación disponemos de dos elementos desplegables, materiales y laminados, que permitirán desarrollar pues prácticamente todas las herramientas que permite LAMEX ligadas al uso y diseño con materiales compuestos, tanto en el ámbito de la creación de materiales, fibras, matrices, etcétera, como en la creación de laminados y análisis de los mismos. Es importante destacar que muchas de estas opciones también estarán accesibles a través de la barra de herramientas y fundamentalmente las iremos visualizando en el explorador de LAMEX, con referencia a las fibras, a las matrices, materiales, laminados y optimizaciones. De ahí la importancia del explorador en esta aplicación. La siguiente opción es la vista. En la vista podremos cambiar las herramientas que queremos que se visualicen en el menú principal: fichero, materiales, laminados, etcétera. También tiene un modo de trabajo de pantalla completa que se puede alternar para aprovechar al máximo el área de trabajo. A continuación disponemos de una herramienta que se denomina exportar y es de gran relevancia ya que permitirá exportar los resultados correspondientes a distintos materiales desarrollados con la aplicación de LAMEX
para poderlos utilizar en software avanzado CAE, Computer-Aided Engineering, tales como el Abacus, ANSYS, Nastran, LS-DYNA. Lógicamente, al lanzar la aplicación por primera vez, estas opciones no están activas, ya que todavía no se ha generado, no se ha creado un nuevo material. A continuación tenemos un conjunto de herramientas que permitirá, pues, desde chequear la actualización de los plugins a través de actualizaciones, comprobar los plugins disponibles, los que se han descargado, por si se quieren instalar en un momento determinado, y también comprobar todos los plugins instalados. En este caso, tenemos un total de 44 plugins, cada uno con sus características y con su nombre, y en definitiva son módulos que se van incorporando progresivamente a LMX y que amplían las posibilidades de este software. Así pues, encontramos un módulo que se denomina teoría clásica de análisis de laminados, o editor de laminados, o micromecánica, exportar ficheros, herramientas matemáticas, etcétera. Todos estos módulos hacen de LMX una herramienta de gran calidad para el prediseño de laminados en el ámbito de la ingeniería. Finalmente, también tenemos la opción de configuración que permitirá, pues, comprobar cada cierto tiempo las actualizaciones y avisar, pues, o bien cada semana o cada cierto tiempo, sobre la disponibilidad de nuevas actualizaciones. Además de esta herramienta, también se puede acceder a la herramienta Opciones, en la cual se pueden definir las características generales de la aplicación, la visualización o apariencia en forma de ventanas, diversos elementos o distintos ficheros con los que se puede trabajar, el formato de los números también se puede cambiar, se puede incluso modificar la base de datos por defecto con la que trabaja el AMX. Una de las herramientas importantes en el AMX es el motor 3D. Se podrá modificar la calidad de los gráficos 3D que se muestran en las distintas aplicaciones incorporadas en el AMX. Y finalmente, pues, las opciones de los gráficos, fundamentalmente en lo que hace referencia a la rejilla, al fondo, etcétera. También tenemos una opción correspondiente a ventana que permitirá acceder a distintas herramientas, muchas de las cuales también serán accesibles a través de sus correspondientes iconos, tal y como podemos observar, y también permitirá definir el tipo de ventanas con el que queremos trabajar. Si maximizar alguna ventana, trabajar con ventanas flotantes, con grupos de ventanas flotantes, minimizar, etcétera, etcétera. Además, también la última de las opciones, pues, permite realizar una verificación de las actualizaciones. Como se puede observar, actualmente no hay ninguna actualización disponible y además disponemos de información sobre la versión y los programadores de esta aplicación. Como consideraciones finales, merece la pena destacar que el AMX es una herramienta de gran versatilidad para el prediseño de laminados con material compuesto. Ofrece un entorno gráfico a través del explorador de proyectos. Está basado en la teoría clásica de análisis de laminados y representa una herramienta básica para el análisis, no solamente a nivel cualitativo, sino también cuantitativo, del comportamiento de láminas y laminados de materiales compuestos. Muchísimas gracias por tu atención y esperamos que te haya sido de utilidad este screencast.